Angelita, la feria realmente importantísimo, con mucha gente recién comenzada. Doctora Revicia, muy buenos días. Buenos días, y bueno, sí, como vos decís, como bien decís, estamos acá en la Angelita para disfrutar de sus costumbres, de todas las ferias que son propias de acá, producto de acá. En momento ya comienza el baile, comienzan los cantantes de acá de la Angelita. Y también va a haber folclore, así que bueno, una verdadera fiesta. Una verdadera fiesta con un pueblo auténtico, realmente lo que queremos mostrar a la región. Sí, queremos mostrar las costumbres, mostrar la Angelita porque está muy linda y porque nos llevamos esta sorpresa de que mucha gente del distrito de Arenales no conoce la Angelita. Entonces nos parecía mostrarla, divulgar sus costumbres. Bueno, justo se está en el mes del Ramadán, así que está muy bueno conocerlo y saber de qué se trata. Sí, realmente ver no solo sino comida, sino también artesanías, distintas actividades que realizan. Todo hecho acá en la Angelita con las propias manos de la gente, así que para disfrutar. Bueno, tenemos la presencia de Ana Laura Geloso también. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes. Bueno, sí, disfrutando este día, la verdad que hermoso, ha tocado junto a Erika, Vanessa, todos los habitantes de la Angelita y a gente del distrito, porque la verdad que recorriendo veo mucha gente de cada uno de los pueblos de nuestro distrito. Sí, los que vemos y andamos permanentemente en el distrito, vemos gente de todos lados, de Arenales, Arribeño, Ascensión y Ferré mismo, así que creo que esto es lo importante, creo que se tiene que sumar también la región. Sí, por supuesto, aparte mostrar nuestra Angelita, como ya la ha conocido todo el país a través de los canales nacionales que han venido a recorrerla y a través de este programa de Nación, Pueblos Auténticos, la verdad que es digno de conocer su cultura y que sigan tan arraigado a ella en estos tiempos que es tan difícil. Bueno, dijimos de la región y tenemos también una de la región, sí, es Vanessa Zucari, gracias por su presencia hoy aquí. Dijeron recién, Ana Laura dijo, pueblos auténticos, y la Angelita, te toca la Angelita, y siempre estás. Sí, claro. Bueno, antes que nada agradecerle a la Intendente y a Ana Laura que me dejan entrar en el distrito. Pero bueno, la verdad que la Angelita, sí, para mí toca muy hondo en el corazón. Bueno, justamente el tema de pueblos auténticos, nos tenemos que sentir muy orgullosos porque son pocos los pueblos que forman pueblos auténticos en el país. Tenemos a Gaiman, por ejemplo, que conserva la cultura galesa. Tradicional este. Exacto. Y bueno, y la Angelita, dentro de la provincia de Buenos Aires hay nada más que dos pueblos auténticos. Uno es la isla Martín García y la otra la Angelita. Lo que la diferencia a la Angelita es su cultura musulmana, ser la mayoría de sus habitantes descendientes de sirios. Y bueno, la verdad que muy buena idea de la gente de Arenales de poder no solo que mostrar lo que ocurre en lo de Hashna, que es el restaurante de Marta, sino también lo que pueden hacer toda la gente del pueblo y que esto también sirva para dejar dinero acá. Fede Benítez, sumate con nosotros, el tímido Fede, por eso. De la Angelita, que bueno, hoy tiene una movida extraordinaria y esto va a seguir porque bueno, justamente ahora el martes viene gente de Turismo de Nación a trabajar para seguir dándole manija a la Angelita, así que... Bueno, el anfitrión Federico, el delegado, muy buenos días y bueno, gracias por la atención muy buena cada vez que estamos en la Angelita. Hola, muy buenas tardes a usted y a toda la televidencia. Y bueno, no me queda otra, o sea, solamente que agradecer a Erika, a Ana Laura, a Vanessa y a toda la gente de la Angelita que la verdad nos brindó un gran apoyo. Bueno, la encontramos muy linda, muy bien presentada.
Y bueno, eso se debe al trabajo constante, nuestro y de todos los delegados que nos vinieron a dar una gran mano con sus empleados, ¿no? Y agradecerles a ellos también, que son uno de los promotores, del trabajo, ¿no? Porque nosotros a lo mejor estamos, organizamos, pero ellos son los que ponen el lomo. Bueno, pero hemos venido en otras fiestas también, las fiestas gauchas, hoy aquí la feria, y siempre están muy bien presentados. Y bueno, por eso te digo, eso se debe a toda la buena organización de lo que es Gabinete, Erika, Vanessa, y todo lo que le meten ese granito de arena para que esto salga adelante, ¿no? Erika, recién dijeron la próxima semana visita. ¿Es muy loco soñar con que la Angelita sea un lugar de turismo para la gente del resto del país? No, para nada. Este es un proyecto, quiero aclararlo, que inicia y que lo inicia la diputada Vanessa Zuccari, quien se contacta con Turismo de Nación, y bueno, surge este proyecto tan, tan importante de reconocer a la Angelita como pueblo auténtico. Un reconocimiento a nivel nacional, y que la verdad haya sido elegido Marta Pepe con su restaurante Lo de Jasna, y que vengan tantos visitantes de distintas localidades, que vienen emocionados porque han nacido en Siria y ven este lugar como su tierra. Para nosotros es una felicidad enorme, y también la gente que vive acá en La Angelita, que es católica, que convergen conjuntamente, también puedan mostrar sus actividades, las cosas cotidianas de todos los días. Así que estamos acá con Ana Laura, con Fede, trabajando y apoyando la cultura de nuestro distrito y hoy en La Angelita. Bueno, creo, Erika, que esto le da más trascendencia, revitaliza al pueblo, ¿no? Y lo enfoca como un polo turístico incipiente a futuro, ¿no? Sí, claro, fundamental. Ayer comentaba que cuando estábamos trabajando en la organización, llega un matrimonio emocionado, justo Marta estaba, como estamos en el mes de Ramadán, estaba en el rezo, y ellos querían la comida típica y caminaban sus calles y se emocionaban, eran descendientes, y dice, es como estar en nuestra tierra. Y la verdad que todo esto a nosotros nos da mucha felicidad, que la verdad que vengan y que reconozcan el trabajo que se ha hecho en la localidad, y que también tengan este sentido de estar en familia, de llegar a encontrarse con sus raíces. Para nosotros es muy importante, y bueno, trabajamos para esto. Una pregunta para el intendente y para la legisladora, que seguramente también pueden aportar mucho. Creo que la Angelita podría trascender aún más si se puede terminar la ruta 45, ¿no? Sí, claro, eso es un anhelo y un sueño, y sé que el intendente de Rojas está trabajando anhelamente por lograrlo. ¿Se va a trabajar en eso en la legislatura, Ana Laura? Sí, por supuesto, son gestiones que ya ha iniciado el intendente de Rojas, también junto con Erika, porque a nosotros nos sirve, es una ruta importantísima, que hasta los mismos legisladores o la gente que viajamos a Capital o a Ciudad de la Plata podríamos acortar mucho la distancia teniéndola realizada. Bueno, ¿qué deseo le dejan a la comunidad árabe, musulmana, islámica en este mes de Ramadán? Bueno, que sigan creyendo y teniendo esa fe que tienen en sus raíces, que no la pierdan, en sus costumbres. La verdad que es algo que enorgullece a la comunidad de La Angelita y a sus habitantes, que sigan tan arraigados a sus raíces y a sus creencias de antaños. Su identidad, fundamentalmente, Erika. Que no pierdan su identidad, porque la tienen muy, muy firme, muy arraigada, que la verdad son muy cálidos, porque cuando uno viene es siempre el afecto, se transmiten a través de no solo de su oración, sino también a través de su comida, de sus tradiciones. La verdad que es muy lindo venir a La Angelita, lo recomiendo, así que bueno, todos aquellos que no la conocen, bienvenidos a La Angelita. Bueno, Vanessa, para ir cerrando, gracias por este proyecto, esta idea, que creo que sea para futuro muy importante. No, yo nada para agradecerme, al contrario, ya te digo, el agradecimiento para la intendente, que no ocurre muy a menudo la generosidad de los intendentes de decir, bueno, dale, hacé, metele para adelante. Y la verdad que desde el primer momento en Erika tuve ese apoyo y esa confianza, así que bueno, creo que es el resultado de... Y es la manera en que hay que trabajar, ¿no? Y bueno, y hoy, mira, ahí empezó a dar frutos. Muchas gracias, Bueno, gracias a todos, y bueno, a disfrutar de esta hermosa fiesta. (Música)